be mine. Amigos de YouTube, bienvenidos sean todos a otro video por su anfitrión de siempre, Scorpion Killer. Espero que estén teniendo un día de lo mejor, y quiero agradecerles a todos por su compañía. Aprovechando las ofertas de este año, el Summer Sale, compré varios títulos para mi computadora, incluyendo el juego que estamos viendo, llamado Supreme Commander 2. Juego publicado por la muy conocida compañía japonesa Square Enix. Tengo que decir, que yo ya había jugado antes el juego en mi Xbox 360 cuando lo regalaron. Me vició demasiado, no diré que soy experto, porque eso sería mentir, pero sí les diré que ya conozco el juego, más o menos. Y como lo dice el título, este vídeo será la parte 1, de mi primer 1 contra 1 que tendré contra la máquina. Así que ahorita que clique en Skirmish, Batalla Rápida o Escaramuza, como deseen llamarlo, vamos a crear la partida. A la mierda, como esperaba, el Supreme Commander 2 se ve algo diferente en PC, de este lado vemos listado los mapas del juego. Y por aquí tenemos la lista de las ranuras de los jugadores. Como estamos en un mapa pequeño, solo dos jugadores pueden participar, pero como saben por el título, me echaré un uno contra uno, en contra de una inteligencia artificial en nivel fácil. Sé que había dicho que me había viciado en la versión de Xbox 360, pero hoy en día ya tiene cerca de un mes que no lo juego, así que consideremos esta batalla como un simple calentamiento. Un calentamiento, y una demostración de lo que es este juego para aquellos que no lo conozcan. Pero basta de charla y lancemos la partida. Ahorita mientras carga a la partida, podemos ver tres banderas, cada una de ellas representa a las clases o civilizaciones que existen en este universo. Y así una guerra empieza, damas y caballeros, ya que tengo seleccionado mi robot gigante, estaba pensando en construir un extractor de masa, pero mejor empezaré por construir una fábrica terrestre justo aquí. Mis otras dos unidades que tengo con mecanismo oruga, voy a ponerlos a que hagan esos extractores de masa. Como este es el primer vídeo de este juego, si me lo permiten explicaré un poco algunas cosas para eliminar algunas posibles dudas que hayan surgido en aquellos y aquellas, que no hayan jugado aún este genial juego. Sirve que es un pretexto porque no sé qué carajos debería de decir ahora que las cosas están muy calmadas, jajaja xd. Bueno, en este juego de estrategia en tiempo real así como en cualquier otro, para crear unidades y edificios necesitas ciertos recursos. A diferencia de algunos, en este juego solo requieres dos tipos de recursos, masa y energía. El hecho de que solo necesites dos recursos, hace que te enfoques más en forjar tu imperio, a estar perdiendo el tiempo buscando esos suministros. Y hablando de buscar, creo que acabo de perder una unidad detrás de mi fábrica de unidades terrestre, vio que alguien lo estaba mirando de una manera cachonda y decidió ocultarse detrás. Quiero recuperar a ese ingeniero para seguir construyendo edificios. Sé que la vista se puede girar, pero no sé qué tecla lo haga funcionar, así que ando presionando todas las teclas que pueda para ver si alguna hace la magia. Nada, de momento, ninguna tecla ha hecho lo que quiero hacer. Y ya desmarcaré el Land Factory, me enfadó ver su menú cuando no quiero. Ni puta idea de que sea esa línea que parpaleo por ahí encima del edificio. Y desde hace rato, noté que apareció un icono de pausa encima de mi fábrica, la desactivaré ya que fue un error que se activara. Y bueno, ya que ya perdí cerca de un minuto, no me puedo dar el lujo de seguir desperdiciando tiempo, necesito seguir en la construcción de mi fortaleza para aguantar algún futuro ataque. Y ya que esa unidad de mierda no quiso salir de su escondrijo, nadie la necesita, pues puedo crear otra, justo en esa misma fábrica, así que let's do this bitches. Ya que ya tenemos de nueva cuenta actividad en mi zona, que les estaba diciendo. Así, ya me acorré XD. Miren, para conseguir la masa, necesitamos construir un extractor de masa. Este edificio solo se puede construir en ciertas partes del mapa. Para saber dónde pueden crearlo, deberán de ver un hexágono con el contorno verde, tal y como el que pueden apreciar ahorita.
Y a diferencia del extractor de masa, el generador de energía lo pueden construir en donde les dé su regalada gana. A mí en lo particular me gusta crearlo al lado del extractor de masa, pero realmente pueden ponerlo donde quieran XD. Ingeniero, constrúyase otro generador de energía. Como ven, en el centro de mi zona, habían tres lugares para colocar el extractor de masa, así que colocaré ahí también tres generadores de energía. Mi Land Factory aún no termina de crear tanques, aún así dejaré en cola algunas mejoras en esa fábrica, para que me ayude a defender el perímetro. Mi comandante ya terminó la construcción de un laboratorio, aunque mi gilipollezco amigo está a punto de terminar también, lo mandaré a que construya un generador de energía por aquí. Lo quería retroceder sobre todo por eso, noté que un enemigo se acercaba, y a la verga vienen más, así que mandaré a todos mis tanques disponibles en la defensa de ese pasillo. No voy a permitir que esos dos enemigos se infiltren en mi base, el comandante con su música se los va a chingar XD. Bien, ya cayeron, y falta ese. Ahora, con mi robot cogeré los restos de los enemigos, para que me ayuden a aumentar aún más mis reservas de masa. Esto solo lo puede hacer el ACU, o un ingeniero. Y bueno, ya casi termino, ni se crean que todo el resto del video va a ser así XD. Dado que recientemente ha habido movimiento enemigo en esta área, construiré otra torre defensiva por aquí. Y justo a tiempo, pues aquí llega otro mini pelotón de unidades enemigas. Aunque no entiendo qué carajos quiere hacer la máquina, solo está mandando de 3 en 3, quizás solo quiere explorar mi zona. Una exploración que cause un poquito de estragos a su paso, jejeje. Nunca está de más recoger la masa. Y como no podré recoger los otros restos, necesito crear más unidades en mi Land Factory. Estos vehículos lanzamisiles estarán bien. Y déjenme ver, si no me equivoco, ajá, lo sabía, por la parte de abajo hay otra plataforma de masa, seleccionaré a un ingeniero huevón y haré que haga un extractor de masa. Y tu gilipollezco amigo, vas a hacer un edificio para extraer la masa de este lado. En lo que hace su tarea, mi comandante está comiendo moscas también, así que a él le encomendaré crear otra torre defensiva. Necesito por lo menos 4 torres defensivas en esa área, para tener el perímetro asegurado. Como es el único camino por la zona del norte, esa es la única entrada y salida al menos para unidades terrestres, así que defender esa puerta es un punto clave para seguir en el juego. El ingeniero ya está por finalizar la construcción, así que ya le tengo preparado otro trabajito que deberá de realizar. Recién acaba de terminar el comandante también, así que lo pondré a construir otro edificio por aquí. Ahora que me acuerdo, en la zona sur había dejado un ingeniero que está ahorita sin hacer nada XD, aquí como pueden ver hay otro camino así que habrá que defender el área también. Si quiero defender la zona necesitaré un edificio para crear unidades, aunque como no sé dónde carajos lo podría colocar, mejor vamos a colocar un generador de energía XD. Dejémoslo solo para que trabaje de manera más privada jeje, y veamos qué más puedo hacer. Unidad ACU inactivo, y junto a él hay únicamente un extractor de masa, creo que ya saben qué significa XD. Ok, ahora no estoy muy seguro de qué es lo que quiero hacer, pero hay que reforzar las defensas por aquí, y antes de hacerlo creo yo que es mejor desarrollar nuevas y mejores tecnologías. En esta ventana avanzaré a la pestaña de estructuras. Desarrollaré las primeras, ya que son las más baratas, además de que me ayudarán a construir más rápido los edificios y pagar menos recursos por eso. ¿Y por qué esa música está sonando? Oh, my God. A todas las fuerzas terrestres disponibles, se les requiere en la zona sur de la base, coño. Dejaré un poco desprotegida la parte norte, pero al menos están las torres ahí. Dije que a todas las unidades, así que los vehículos con misiles también cuentan, hostia. Miren qué desgracia me ha ocurrido. Destruyeron mi ingeniero que tenía por ahí, y ahora andan atacando mis edificios que por cierto, uno ya cayó. Suerte que ya están por llegar mis unidades, solo nos estamos enfrentando a 2 de ellos o eso me parece, así que los superamos por mucho en número. Venga ya, eliminen al otro. Joder tíos, todos mis edificios han caído, aunque al menos ya recuperamos el terreno aquí, así que ahora me veré forzado a crear algunos ingenieros adicionales para reconstruir la zona.
Por lo menos salimos avante de esa mini escaramuza, es más, eso no debería ni siquiera llamarlo así, creo que solo me enfrenté a dos o tres unidades enemigas, que por un grave descuido mío me hizo tener algunas bajas. Colocaré otro laboratorio por aquí, aunque como que no me gusta cómo se ve, así que saben que... mejor crearé un extractor de masa allá arriba. ¿Y cómo van las cosas en la zona sur? ¿En serio? Me olvidé de movilizar algún ingeniero jajaja XD, pero eso ya lo estoy solucionando. En lo que llega, hay que buscar qué hacer. Y ya lo tengo, crearé 10 tanques. Ahora a esperar su producción, y miren en el minimapa, se ve que me llegan contactos enemigos. Desafortunadamente no puedo mandar ninguna unidad, pero las torres se encargaron de ellos, aunque parece ser que aquí viene otra unidad más que es como un tipo mortero, ese sí puede joder mis torres para que vean, así que necesitaré algunos refuerzos, por lo que moveré a mi ACU, más cerca del combate, importándome un bledo que haya o no terminado la estructura que construía. Quizás muchos se pregunten por qué no movía a este ingeniero, y como pueden ver necesitaba que se quedara ahí ya que estaba reparando el edificio mientras lo dañaban, y ahorita aprovechando que sigue por ahí, construirá otra torre defensiva en la zona. Como mi robot gigante avanza despacio, creo que de una vez le voy encomendando una tarea. De nuevo, como el conflicto se está enfocando más en esta área, necesito defenderla, y qué mejor que construir una fábrica cerca de la entrada, así no me tomaría tanto tiempo en traer a mis unidades por aquí. Verga, este güey se quedó sin hacer nada. Ahorita nomás lo hubiera puesto a construir, en vez de apenas hacerlo recoger la masa. Y que lo pongo a patrullar, cuando al parecer ya solo quedaba una estructura que limpiar, no fue muy inteligente de mi parte XD. Y de este lado, aún siguen los recuerdos del último conflicto, como aquí si hay varios restos de unidades, pondré a patrullar temporalmente a mi comandante. Así él se encargará de limpiar eso, mientras yo me ocupo de otras cosas, como por ejemplo, hacer que este ingeniero se mueva. Aunque a ver, antes de eso, haré upgrade en algunas tecnologías otra vez. Desarrollaré el escudo y aumentaré la obtención de la masa en un 20%. El camino se encuentra totalmente despejado, ya no necesito que mi robot esté dando vueltas por ahí, así que le ordenaré que termine de construir la fábrica. Ingeniero, necesitamos una segunda torre defensiva en esta parte del terreno, y mierda, aquí vienen algunos enemigos otra vez, mandando refuerzos ahora. Ese último tanque salió justo a tiempo, entre más mejor. Me cago en la puta, están atravesando el pasillo, espero que mis torres defensivas sean suficientes para contener la mini invasión. Jajaja, afortunadamente sí lo fueron, y aquí vienen mis tanques, los cuales los pondré en la mera entrada para protegerla. Es muy importante seguir creando unidades, a veces a uno se le olvida, pero el problema es después del combate por las bajas que uno puede sufrir, y ya para cuando uno se acuerda es demasiado tarde. Es como yo con esta porquería de ingeniero, a estas alturas es para que ya tuviera protegida esta zona sur también, pero no, se me olvida y aquí está el resultado. Pero no me culpo del todo, después de todo la mayor actividad la he tenido en la parte norte, les apuesto que si esta situación hubiera sido con la zona sur, entonces ya hubiera tenido una resistencia decente ahí. Para aquellos que se pregunten qué decidí construir por dónde está el extractor de masa, les diré que es un escudo, pues como recordarán, minutos antes me estuvieron atacando el laboratorio, así que para darle una pequeña cobertura le colocaré un escudo. Ni crean que no mire el ataque de artillería, solo que también no siempre es bueno arriesgar unidades a lo loco, pero ya ando moviendo mi pelotón de tanques para destruir la amenaza enemiga, mientras mi ACU sigue cogiendo masa y arreglando las torres defensivas que hayan resultado dañadas. Ahora sí que mi comandante tiene un chingo de trabajo por hacer, hay un montón de residuos de unidades que fueron destruidas, quiere decir que todo eso debo de limpiarlo. En realidad, es opcional limpiarlo pero si los dejo ahí, considero que estaría desperdiciando un chingo de recurso que me podría hacer falta. Y bueno amigos de YouTube, esta partida aún va para largo, así que por cuestiones de mi cuenta, debo de decirles hasta luego con esta retirada táctica XP.